que se llama Ismael? Moisés Ismael. 50. 50 nos quedamos. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Y 60. 60. Ajá. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Y 70, ahí nos quedamos, ahí nos quedamos de momento. Tan bello, él quiere seguir contando hasta 1000. Mire que no ha ido a la escuela. No ha ido a la escuela, estos días, por Elina ha estado estudiando. ¿Cómo? No, no, como la otra cipota no le enseña, no ha podido aprender a estudiar. No, pero se ha matriculado, ¿o no? Sí, está matriculado. Ajá. Yo creo que ya van a empezar a ir, como el centro, que van a empezar a ir. ¿Y no les han dado guías? No, como no, pero como al igual yo no puedo. Ah, no puede usted. No puedo. Y como al igual se necesita un teléfono para estarles enseñando a que ellos aprendan, pero la cipota no les quiere enseñar. Ay, no, ahí estamos mal. Sí. Entonces estamos esperando que ellos puedan ir a la escuela para que puedan aprender. Sí. Porque es inteligente, puede. Sí, se le nota. ¿Quiere aprender a leer y a escribir usted? Sí. Ya nos hizo promesa que va a aprender a leer y escribir, por eso le dejamos el dinerito para que aprenda, oye. Sí, con esa condición se la dejamos, de que aprenda a leer y a escribir. Y entonces, el niño, ¿cómo hace? ¿No está recibiendo clases ahorita ni nada? No está recibiendo clases. ¿Y usted no puede leer nadita? ¿Nunca fue a la escuela? ¿Sí puede poquito? No, sí fui, pero puedo poquito. Aunque sea ese poquito, que se pusiera usted a hacer, aunque sea rueditas, palitos, figuritas, cositas así para que el niño vaya aprendiendo. Yo puedo hacer mesitas de palitos. ¿Puede hacer mesitas de palitos? ¿Sí? ¿Y no puede hacer la letra O? No. ¿No puede hacer las vocales? No, me puedo. Como un mes tenía que estar estudiando cuando ellos empezaron a ir, ¿no? Sí. Un mes cuando cayó la pandemia. Ajá, el año pasado. Ah, ya no pudieron ya estudiar. Sí, le digo, a mí me dará lástima que mi niño dejara de estudiar porque es necesario. Sí, es bien inteligente, sí. Se le nota. Sí, imaginé que puede contar bastante y todo eso. Él no me aprendió en el tiempo de estudiar. Sí. Fue bien poco lo que fueron. Pero sí, la invito a que se preocupe un poquito para que el niño pueda aprender. Aunque sea lo poquito, usted leer sí puede. Como yo caí bien enferma, así desde principio de que cayó la pandemia. Ajá. Estaba enferma, yo me quedaba muerta de verdad y me desmayaba, incluso todavía me siento enferma, pero ahí voy saliendo, gracias a Dios, adelante. Sí, con la ayuda de Dios. Porque hay momentitos que sí me desespera, porque supuestamente sí me regaron los gases en el cuerpo. Ay, no. Y sí, hay momentos que me desespero. Ya me imagino. Y ya digo hacer ejercicio para sacármelo, porque si no es mejor que hacer ejercicio. Imagínense que en todo ese tiempo anduve, que iba a la clínica, que a veces no atendían a uno, a veces no. Sí. Fue bien difícil en ese tiempo. Ya me imagino. Pero bueno, primero Dios que siga mejor, ¿verdad? Y que pueda ayudármele este pequeñito que aprenda a leer y a escribir. ¿Tiene cuaderno usted? Sí. Sí. ¿Y lápiz? Sí. Sí. Y tiene color. Y no lo está ocupando ahorita el cuaderno. No está haciendo plana. No hace plana. No. De verdad. Y si yo le dejo unas planas, la va a hacer de las vocales. Sí. Sí. Tan bello, es bien obediente. Mire, esa niña tiene 6 años, los acaba de cumplir y ya ella hace las planas bien bonitas. ¿Verdad, amiguita? ¿Verdad que sí las hace bonitas? Y usted que tiene los 7, tiene que aprender, mi amor, porque usted es bien inteligente, usted puede. Yo sé que si se pone a hacer las planas, usted puede hacerlas. Hasta puede escribir en el cuaderno, escribir así, escribir así, pues contando. ¿De verdad? ¿Puede? Sí. ¿En serio? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. 6, 7, 8, 9, 10. Y usted sí puede hacer, los números. Sí puede hacerlos. ¿Ya los ha hecho? No los he hecho, pero los puedo hacer. ¿Los puede hacer? Sí. ¿Y ahí es su hermanita? Sí. Pues, pida de su hermanita que le ayude.
que usted quiere aprender, que necesita ser un niño bien obediente. Portarse bien, correcto. ¿Y usted va a la iglesia? Sí. Ah, ¿de verdad? ¿Y qué aprende en la iglesia? Cantar alabanzas. ¿Canta alabanzas? ¿Y se puede una alabanza? Casi no. Casi no. ¿Pero se la está aprendiendo? Sí. Ay, qué bueno. ¿Con quién va a la iglesia? Con mi mamá. ¿De verdad? O con la llave. Ah, ya. ¿Usted va a la iglesia? Sí. ¿Y lo lleva? ¿Lo lleva él? Lo llevo a él. Está bien. Lo llevo a la iglesia. Sí. Ahí vamos a la misión Bautista del Camino. Ah, qué bien. Eso sí. Le va a ayudar mucho a él. Sí. Ahí lo llevamos, ahí les enseña. Sí, les enseña. Les enseñan a escribir. Sí. Pero ahí sí puede, después que termine de grabar, me presta el cuadernito para dejarle unas planas. Ah, oye, para que el niño pueda... Vaya. Ir practicando, menos algo. Y... Sí, es verdad. Pero está matriculado este año. Sí, está matriculado. ¿Y no le ha ido a traer las guías? No, como yo le dije a la profesora de que no lo diera guías porque ella le iba a enseñar y no es que le iba a enseñar. Pero sí es necesario las guías entonces. Porque ella sí estudió noveno. Ajá. Pero ya les van a empezar a enseñar como, sí. Como que vayan. Sí, tiene razón. A que la profesora les enseñe. Es verdad. Sí. Primero Dios, entonces. Sí. Ah, pues, me va a traer su cuadernito para poner las planas. Ay, se lo van a ir a traer, qué lindo. ¿Qué quiere que le deje? ¿Planas de números o planas de las vocales? De las dos cosas, ¿va a ser las dos? Sí, de las dos. Ay, tan lindo. Usted aprender quiere, ¿verdad? Sí. Aprender. Quiere aprender. Vaya, mi amor, lo felicito. Quiere aprender una Biblia para leer. ¿Quién le va a traer la Biblia? Usted. ¡Ay, tan lindo! ¿En serio? Le traigo la Biblia y usted la lee. ¿Le parece? ¡Tan lindo! Mire, ve. Claro que sí, mi amor. Con mucho gusto. Ahí cuando pueda leer, se la traemos. ¿Le parece? ¿Trato hecho? Sí. Vaya, trato hecho. Cuando el niño aprenda a leerla, tenemos que regalar una Biblia porque él quiere leerla. ¡Qué lindo eso! Ah, pues sí, ya va a aprender, mi amor. Si quiere leer la Biblia, ya va a aprender a leer. Ya va a ver. Sí, ¿sabe que hay personas que en la Biblia dicen que han aprendido a leer? Ah, ¿sí? Sí, ¿ha escuchado ya? Mucha gente. Sí. Ha aprendido a leer en la Biblia. ¿Ya ha escuchado ya? Yo tengo una Biblia, pero ¿cómo no se lee ahorita? Ah, ¿de verdad? Es que la Biblia me la dieron aquí. Ese cuaderno ya que no lo puse. Vaya. ¿De quién era la Biblia? ¿De quién era la Biblia? La mía, ¿verdad? Ah, la suya, es que a él le dieron una. Ah, ¿de verdad? Ajá, ese a veces hacía reuniones de niños allí. Ajá. A los niños. Ah, qué bien. Es parte de la finquita. Ah, bueno, qué bueno. ¿Y es Biblia infantil o no? No. No, Biblia de la normal. Sí. Ah, ok. Biblia normal, sí. Bueno. Está cantando el niño, qué lindo. Bueno, aquí me trajeron su cuadernito, tenga. Ay, anda sucia, tenga, carito. Bueno. Ahorita le vamos a poner unas planitas. Mientras tanto, vamos a terminar con la niña Jenny, que la vemos bien calladita. Va, usted, ajá, va, déjele usted las planas. Tiene razón, mi amor. Lo que usted puede, ahí póngaselas. Está bien. Para que el niño las haga. Ahí está. Uno. Esta señorita ya va a ser la maestra del niño, ¿ves? Dos. Tres. Y usted bien atenta, niña Jenny. ¿Sí? Solo escuchando. Yo quiero ser maestra. ¿Quieres ser maestra? Maestra. Vaya, usted va a ser la maestra entonces de Ismael. Ismael, ¿verdad? Sí, vaya. Moisés, Ismael. Vaya, Niña Yane. Ya vamos a seguir con Ismael, pero... Niña Yane. Pero ahorita vamos a terminar con usted. Mira, aparte de su amigo que le mandó $25, alguien más le manda, fíjese. Ah, sí, una amiga que se llama María Reyes. Qué bien. Ella también vio su video. ¿Adivine cuánto le manda? ¿Cuánto? $50. Pues, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Qué le parece? ¿Que le estén mandando dinerito, ayudita? Bien. ¿Para qué le van a servir esos $50? Para comprar comida. ¿Comida? Sí, comida y ropa. Ah, vaya. Y unos zapatos. Ah, y unos zapatos también necesita. Que las llenas aquellas se me reventaron. Ay, no. Aquellas que tenía.
Aquí le vamos a dar los $50, miren. Aquí bueno. Tenga, ahí van 20. Va, por favor, gracias, qué linda. 40. 50. Y 50. Bueno. María Reyes, si le quiere decir algo. Reyes, gracias. Niña María Reyes, gracias. Porque me va a servir para comprar ropitas, zapatos, zapatos y comidita. Y comidita y de todo. Sí. De acuerdo. Gracias a nuestra amiga María Reyes por esta bendición para mí, Janet. ¿Verdad? Es una gran bendición, ¿verdad? Sí, bendición. Sí, claro. Y a estas personas para que le ayuden mucho. Claro que sí. Porque volver es lo que puede. Correcto, Dios es el que toca los corazones. Así es que ahorita aquí está la maestra Carito con Ismaelito. Con estas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más. Saludos para todos, bendiciones, hasta pronto. Bye. Bye. Bye.